Vamos a hacer ahora Acuarios, soltero, casado, general y más de 50 años. Vamos a empezar ahora por los solteros. Bueno, alguien está pensando mucho en ti, o la lejanía lo tiene muy triste. Vamos a ver, Acuario soltero. Dice que has transcurrido un camino muy grande, muy largo, con mucho peso, pero que ahora, ya que estás llegando, ya que ya llegaste, tuviste que separarte de la pareja. También dice que hubo problemas, hubo pleitos en esa. Vamos a ver, Acuario soltero, ¿qué pasa con los acuarios solteros? Wow. Dice que hubo un corte, dice también que un corte, pero aprendiste con ese corte y eso no te lo vuelvan a hacer. Dice también que te han engañado con una persona del pasado. También dice que te piensa mucho, alguien te piensa muchísimo o tú piensas mucho en alguien. También dice aquí que tienes sentimientos ocultos y también alguien te tiene las 24 horas del día o tú pensando en esa misma persona. Vamos a ver. Acuarios solteros. Ajá. Acuario, aquí hay una mujer ya mayor que es una bruja. No sé si es tu suegra, hermanas de tu suegra, o tu misma mamá, yo no sé. Pero sale ahí una persona que es muy cortante, muy mala. También dice que vas a hacer un logro. Dice también que has pedido consejo a unas cuantas personas. Y también dice que viene alguien a recuperarte. Parece que que cuando se fue, él esperaba una cosa o ella y le salió otra. Y se viene abundancia y alguien te tiene en mira. También dice que esa mujer no es buena para nada. Dice, o te vas a... Ajá, no, espérate. Aquí ustedes los separaron, pero por brujería. Sí, por eso fue esa separación, porque hubo brujería. También dice que estás como en reposo, ¿no? Para a ver qué es lo que se puede hacer, qué vas a hacer con tu vida. Porque estás como que no sabes qué hacer. Dice aquí, no tomes las decisiones rápidamente. Siempre piensa antes de actuar. Dice, va a venir un juicio divino que a cada cual le va a tocar lo suyo. Vamos a ver Acuario soltero. Bueno, Acuario soltero, a ti te tenía algo muy, 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 o te tiene algo como muy preocupado o como muy en desasosiego. Tienes algo como que te preocupa mucho o hay algo que te están diciendo constantemente que tú no quieres que te digan. Aquí en esa relación hubo engaños de todo tipo y color. También dice que hay alguien que esos engaños le vinieron muy mal. Lo destruyeron o la destruyeron.
Acuario soltero. Acuario soltero. Dice que tienes que tomarte un tiempo de descanso mental para que tú ordenes tus ideas, ¿oíste? Te va a aparecer una persona o esa persona va a virar posible. O te vas a enamorar de nuevo. Aquí dice que una persona se fue de esa relación porque ya estaba esa relación, ya no daba más. Esa relación no... Ya no se podía hacer más nada con esa relación. Ya haber un engaño, haber una traición, un tercero. Pues entonces, como que fue muy malo para una persona. Dice, no te sacrifiques por nadie, que nadie se sacrifica por ti. Dice, posible que eres embarazada. Posible tengas otro bebé. Las que están embarazadas, que se cuiden el embarazo. Porque hay personas que pueden amarrar el vientre y tener tremendo problema en ese paritorio. Dice que ustedes como que se fueron como vencidos ya, ¿oíste? Estuvieron vencidos ya de tanta... De lo mismo. Se fueron. Te fuiste de esa relación. Porque ya no daba más. Y si es posible, te encuentres una persona o otra persona que haya estado contigo. Posible vire, pero esa no es mala o no es malo. Esa persona también vira por sus hijos, porque tiene hijos contigo. Dice que quiere arreglar, parece, el asunto y va a durar mucho contigo. También se acerca o es esa persona que es muy, muy autoritaria. Hay varias personas aquí que tienes. Bueno, aquí hay tres. Uno que es muy leal. Y también dice que viene alguien con sentimientos verdaderos. Dice también que viene una persona muy autoritaria, otra muy leal. El otro es una persona muy cariñosa, muy amorosa. Dice que hay arrepentimiento por algo que se hizo, por algo que pasó. Hay arrepentimiento también. Dice también que te puedes enfermar. Cuídate, ¿oíste? También dice que vas a tener, que tenías planes en tu vida con esa persona. Pero bueno, ya se borró, ya salió de tu vida. También dice que viene una persona mayor, posible de 40 y pico, 50 y pico de años. Muy buena, muy bonita, una persona que se cuida mucho. También sale que en el matrimonio que hubo con ustedes, con esa persona, como que lo quería dominar mucho, quería mandarle ella o tú dominabas demasiado la relación. Por eso ya hay dos personas. Hay personas que tienen que hacer tomas de decisiones para poder mirar para atrás, y eso es más difícil. Dice, vas a tener una manifestación y vas a tener varias opciones con éxito. Sí, con mucho amor en la familia. Dice que alguien era muy celoso.
Sí. Aquí alguien era muy celoso, alguien se metió en tu relación para separar. Dice aquí que hacían como que a ver quién mandaba más en la relación. ¿Qué es eso, chico? Lo único que aquí el único que manda es el hombre. Las mujeres ya han cogido como ser hombre también. No sé si será en mi tiempo, ¿no? Estoy en otro tiempo. Pero no me parece esto. Aquí sale una persona que falsa, que está alrededor tuyo. Acuario soltero. También hay una persona que necesita mucho amor. Y es una persona que vive con ustedes, posiblemente sea hija de ustedes. Necesita mucho amor, mucha comprensión. Porque ella está sufriendo por dentro. También dice, viene mucha abundancia, viene embarazo y viene amor, un nuevo comienzo, muy bonito. También dice, hay miedo para hacer algo, hay miedo por hacer algo. No sé lo que ustedes quieren hacer. Pero si ustedes creen que hay miedo y es porque es malo, ¿no? Digo yo. Pero hay veces que no se arriesga ni gana ni pierde, pero si es malo no lo hagan. ¿Para qué lo van a hacer? Vaya, si estás con una persona que tú no quieres y quieres estar con otra persona que tú quieres y tienes miedo, ya eso es distinto. Porque vas a busca de tu felicidad. Y eso es distinto. Vamos a hacer ahora los acuarios casados. Vamos a hacer los acuarios casados a ver cómo están. Acuarios casados, cómo están en la relación. Los acuarios casados. Te va a llegar una carta o que tú esperabas o una carta con algo, con un mensaje, algo. Dice, tal vez te hagan un regalo. Están pensándolo, pero muy posible te hagan un regalo. Una cadenita, un par de aretes, algo así. Dice, vas a tener una reunión con una persona. Esa persona parece que está interesada en ti. También dice que cuides a un niño o a una niña de 3 a 4, de 3 a 5 años, que puede tener un percance, a ver, un accidente también. También dice que alguien te debe dinero y te lo va a pagar o viene un dinero para ti. Ajá. Dice que hay personas de acuarios casados que necesitan como que alguien lo apoye, porque está en un momento ahora como tiene las defensas bajas por algo. Está pasando por un mal momento ahora, hoy por hoy. Y son acuarios casados, sí. Vamos a ver, tienen que ayudar a esa persona. Vamos a ver, acuario casado. ¿Qué pasa con los acuarios casados? Dice que también vayan al médico, se hagan análisis siempre, semestralmente, porque eso no está de más. Eso no está de mal los análisis. También dice que hay personas que quieren estar nada más en su cuarto y no quieren salir, no quieren conversar con nadie. Parece que algo le está yendo mal, o sus nervios, o su relación, o su trabajo. Nadie sabe. Posible te encuentres una persona que tenga su negocio. Y posible también te vayan a dar una sorpresa. O puede ser algún regalo bonito.
Dice, vas a salir y te vas a enamorar de una persona y va a ser y va a ser tu desgracia. Porque te vas a enamorar y bien enamorado. Y ya estás casado, dime tú. Dime algo. Ay, qué horror. Mira, aquí dice que hay personas que están disgustadas, tienen mucho disgusto. Yo no sé por qué. Han tenido tal vez disgusto con su esposo, con su mamá, con su familia, y es una mujer. Deberían de darle la mano porque mañana es el día de las madres, creo, y aquí yo no sé, pero yo creo que mañana es el día de las madres. Y deben de apoyarla. También dice que hay personas que como que se fajan entre matrimonio, posiblemente. O haya celo, o haya desconfianza. También puede ser que pase algo, ¿no? Que pase algo sin esperar. Dice también que es posible que alguien de ustedes que tenga la mujer o el esposo enfermo, posible lo pierdan, ¿oíste? Dice aquí que van a tener alegría de algo, van a celebrar, dice, te van a proponer trabajo. Estás esperando algo. Algo que tú quieres que venga, pero que venga ya. Ten paciencia. Dice también que hay posibilidades de que las mujeres sean como, tráeme la camisa, tráeme, dame la comida, sírveme la comida, prepárame el baño, así, ¿entienden? Y no crean que son esposas, sino sirvientas, ¿entienden? El matrimonio no es así, tampoco. Porque te levantas, te pones los zapatos, lo buscas tú. Tú no tienes que decirle a nadie, tráeme, ponme las medias, los zapatos, porque humillar tanto a una mujer. No. No puede ser así. También aquí que hay una persona que quiere estar contigo. Una persona que no deja de pensar en ti y va a seguir atrás de ti. Dice que es muy leal, dice que está enamorado o enamorada de ti. Aquellos que han tenido bebé hace poco, que lo cuiden también, no lo dejen solo. También dice que hay personas que se sienten en una prisión, en su mismo karma, se ponen en una prisión, se ponen como pensar todas las cosas malas que le han venido. Y no, como que no piensan bueno, ¿entiendes? Piensan malo y malo y malo y malo. Entonces te pones en un estado tan mal que parece de verdad, verdad que estás preso. Y aquellos que están presos, posiblemente estén presos injustamente. Ajá. Parece que algún amante que ustedes tengan le van a hacer serenata. Ay, mamá. Ay, Dios. Bueno, imagínate tú. O ustedes vayan a hacerle serenata a algún amante también. Es mejor que ustedes vayan. Ajá. Dice aquí que le pongan atención a una señora mayor que está ahí, que necesita atención, necesita que hablen con ella y necesitan que la ayuden en lo que es el hablar. Hablen con ella porque se va a coger muy rápido su cosa de esa que se olvida de la gente. También dice que tienes una enemiga mortal, quiero decirte, Acuarios casados. Dices también que estás enamorada o estás enamorado de alguien o de tu misma pareja. Posible también. Dice que tu amante quiere verte, quiere saber de ti. Aquí hay personas muy falsas alrededor de ustedes. También dice que aquellos que están enfermos, que le presten más atención, que estén con esa persona con más rato.
También dice que puede haber un bautizo, puede haber también papeles legales que estén sacando. Sí. Va a haber boda, claro que sí. Que va a haber, sí. Dice aquí también que hay una amiga tuya. Ajá. Hay una amiga tuya que siempre te tiene presente. O posible, te lleve un ramo de flores hoy día de las madres. Mañana que diga. Ajá. También hay personas que ustedes están manteniendo. Personas que tienen que trabajar y valerse de por ellos mismos. También dice que vas a hacer un viaje bien hecho, perfecto. Dice que va a haber una transformación en ese viaje. Posiblemente te encuentres con una muchacha, ¿oíste? Vamos a ver ahora lo general. Vamos a ver ahora en general. Acuario general. Los que no se han suscrito, por favor, se suscriban, le den la manita y compartan. Muchas gracias. Y dos veces la campanita. Vamos a ver. Aquí hay en los acuarios en general, hay personas que tienen mucha soledad. Hay personas que la han apartado o que lo han apartado. Eso no se puede hacer así. Por lo que haya hecho, que se separó de la pareja, por lo que haya hecho. No pueden separar a una madre o a un padre por algo así. Se encuentra muy solo o muy sola esa persona. También dice, déjate fluir. Dice también que la familia no te comprende, la familia no te comprende o los amigos o tus amigas en el trabajo también. Puede ser que esté explicando algo en tu trabajo y no comprendan lo que tú dices, no te comprenden. También dice que tengas confianza en ti en su totalidad. Dice que estás esperando algo. O que has esperado algo con mucha, mucha paciencia. Pero ya llega. Ya está llegando. O posible vaya a dar a luz una persona que esté embarazada en estos días. O mañana mismo. Vamos a ver en general. Acuario. Ay, Acuario, parece que tienes alguna culpa. Dice aquí que tú eres una persona muy intensa o muy intenso. Dice, tienes culpa. Sale de esa culpa ya. Sale ya. No te tortures más. Ya la hiciste, ya. Y por eso tienes culpa, porque era malo. Pues entonces no lo hagas más. Y ya, sale de esa culpa porque te estás matando poco a poco. Ya la hiciste, ya. ¿Qué vas a hacer? También dice aquí que tienes un guía, pero un guía, un señor guía. Aquí parece un indio muy bonito, un indio muy fuerte y muy guerrero. También dice que te apartas para llorar, para sufrir, te apartas. ¿Por qué? Soluciona ese problema, porque tienes que apartarte y sufrir y llorar. Si alguien te está haciendo sufrir, si alguien te está haciendo llorar, pues entonces habla con él, habla con esa persona, no te aísles, no te vaya, te metas más en el problema. Tienes que solucionar el problema para que no sigas sufriendo. Vamos a ver. Acuarios en general. Vamos a ver, Acuario. Aquí dice que hay miedo de hacer algo. Dice también que te están comparando.
También dice que tú eres una persona fuertisísima. Y también dice que estás como preso en tu propia casa, pero te viene el éxito. Estarás mal en tu propia casa, pero el éxito ya lo tienes ahí. Así que sale de todo ese pensamiento negativo y ponte para lo que tienes que estar, en armonía. Eso es lo que tienes que tener, mucha armonía para que tú puedas tener tu éxito, porque está aquí ya tu éxito. Dice que te comparan como tú eras antes a como eres ahora. Yo no sé si así también el marido ya no quiere estar contigo porque estás gorda, porque estás descuidada, ¿no? Digo yo, me viene solamente. Ajá. Dice que tienes mucho estrés. Dice, haz ejercicio, haz ejercicio. Dice, tienes la mente muy cargada, demasiado cargada. Tú piensas por ti y por tu familia también. Tú piensas por todo el mundo. Dice que vas a enfermarte de los nervios. Dice también que vas a dar un cambio en tu vida para mejorar. También sale que vas a estar a plenitud. Te vas a sentir tan bien que vas a estar a plenitud con estos cambios que vienen ahora. Dice que las personas que están a tu lado son ovejas disfrazadas de leones, para que sepas. También dice que viene tu alma gemela, si no la tienes ya. Dice que oiga que oiga tu voz interior, que oiga tu corazón, tus pensamientos, tú, nadie te guíe, que nadie te haga, te tenga que decir al esto, al otro, no. Vamos a ver en lo general. Dice que sueñas mucho con una persona. Dice también que vas a tener tu curación, ya sea de dolor más grande que te hayan hecho. Lo vas a rebasar, lo vas a salir adelante. Vas a renacer a sí mismo. Sí. Vas a renacer, vas a experimentar algo nuevo. Sí. Y tienes que soltar todo, todo, todo lo que te viene mal. Ahora vamos para los de más de 50 años. Vamos a ver. De los acuarios. Acuarios de más de 50 años. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ahora, hoy por hoy? Acuarios de más de 50 años. Los acuarios de más de 50 años se pueden guiar también por los solteros y casados, ¿oíste? Esto es una cadena. Dice aquí que estás como en decadencia. Dice que tienes como las defensas en baja, como estás como triste, ¿ves? Ajá. Dice aquí que te pueden confundir. Tienes que tener cuidado con eso, porque te puedes confundir en el trabajo, con los papeles, o te puedes confundir con una persona, o te puedes confundir comprando una casa. Tienes que mirarlo todo muy bien, porque aquí hay confusión, y confusión son tantas cosas. Ten todo en eso en mente. También dice aquí que tomes con moderación. Dice aquí que viene luz, viene claridad. Viene alegría. Dice aquí, eres muy valiente con todas las cosas que has enfrentado, porque a los acuarios le han venido cosas malísimas. Pero ustedes siempre de pie, así como es,
Dice aquí que tienes lamentación por algo que te hicieron. Alguien tiene lamentación, arrepentimiento por algo que te hicieron. Dice, hay sentimientos ocultos. Vamos a ver, de más de 50 años, ¿cómo están? Acuario, de más de 50 años. Dice, vas a ponerte muy contenta, muy contento, porque viene el pasado, va a cogerte de sorpresa. Así que encuentro con el pasado. Prepárense, porque lo que viene es una alegría bien, bien, bien buena. También dice que vas a impresionar algo, vas a impresionar, ya sea el terreno que vas a pisar, ¿entiendes? Eso quiere decir que vas a tener inversión en una mujer o en un hombre, o en una casa que quieras comprar, un carro. También dice que hay fascinación por alguien. También dice que tiene sentimientos sinceros por ti. También dice que están aclarando algo en tu vida, tu familia o en tu trabajo. O te pueden subir de. Te pueden subir de estatus, ¿no? En el trabajo. Ajá. Aquí dicen que ustedes son espiritistas. Que ustedes las adivinan todas. A ustedes no es que le haga un cuento. También dice que viene una persona con mucha. Es leal y con estabilidad para ustedes. Dice, va a haber un principio y un final. Algo se va a acabar y algo vas a empezar. También necesitas pensar, pensar lo que vas a hacer. ¿Oíste? Aquí la justicia va a ser por igual, sea para ti o para tu esposo o para la que tuviste problemas. Ajá. Dice que va a venir celebraciones. También dice que eres una persona muy variable, que hoy te ríe, mañana no te ríe, o hoy estás contento y mañana estás triste. También dice que estás falta de amor, de cariño, de afecto. Ajá. Dice que viene algo en movimiento para ustedes, pero bien rápido. Dice que te van a dar una última oportunidad en la relación. O tú vas a dar una última oportunidad o en una relación que ustedes tuvieron. Ajá. Dice aquí que te gusta tener privacidad, que te gusta estar sola o solo. Alquílate. Vete de donde estás y ya se soluciona. Aquí no es igual que en otros países. Aquí se puede alquilar. Te vas de aquí, recoge tu bulto y ¡fua! Te vas para otro lado. También dice aquí que hay mucha desilusión por alguien. Tú, dice aquí también que tú te fías mucho de la gente, no te fíes tanto, porque de ti no se fían, quiero decirte. Así que tú no te fíes tanto y no seas tan bueno con las personas, porque hay veces que las mismas personas, esas que están a tu alrededor, son las que te están haciendo más daño que nadie. Te están haciendo sufrir mucho. Vamos a ver ahora en Acuario de soltero, casado y general y más de 50 años en Los Ángeles del Amor, a ver qué le dice. Sentimientos románticos. Tus sentimientos románticos son reales y vale la pena explorarlo, ¿viste? Vamos a ver Acuario. Deja que tus amigos te ayuden. Hasta un límite. Perdonar y aprender. A medida que libera más y sana hacia el pasado, experimenta más amor en el momento presente. Vamos a ver. Acuario. Alegría. Para recuperar el romance, deja que brille tu espíritu de diversión interior. Dice, mantén una mente abierta. Tu alma gemela puede ser de tu tipo y expectativa. Bueno, mis amores bellos, besitos para todos y hasta la semana que viene.